Con esta reunión, Madrid se sitúa en el centro de la gastronomía de España al congregar a representantes de la riquísima cultura culinaria de todos los pueblos y de todos los rincones de España. Y hay que decir que hoy Madrid está en la vanguardia internacional de la restauración y por eso se ha convertido en un polo de atracción para muchos de los mejores cocineros de España que quieren desarrollar aquí en Madrid su carrera profesional. Y además, aunque muchos no lo sepan, Madrid también es una región productora de multitud de alimentos que tienen en la excelencia su marca diferencial. Y nosotros, en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, siendo conscientes de la importancia que para la cocina tiene la calidad de la materia prima, apoyamos, y es verdad que lo apoyamos, la investigación en este ámbito del sector primario y de la industria agroalimentaria. Pues para recuperar variedades tradicionales, para potenciar las propiedades de cada alimento y también para favorecer entre nuestros conciudadanos un consumo saludable. Y además hay que decir que Madrid se ha convertido en un potente destino gastronómico y que la industria hostelera y de restauración, que tiene más de 35.000 establecimientos en Madrid, mueve alrededor del 18% del volumen de todo el negocio nacional y genera el 14% del empleo en el sector de hoteles, restaurantes y cafeterías de España. Agradeciendo a vuestras altezas y el apoyo que dais a todos los cocineros de España. Muchísimas gracias.